Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. ¡Bolivia! 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 Edith Febles, la cosa como es. Muy buenos días para ustedes. Qué bueno que están aquí a esta hora de la mañana, una servidora Edith Febles. Saludos para todos los que están a través de Teleradio América, 4512, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a los que están fuera de nuestro país o en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón. Dominicanos, que los veo hasta desde Austria, a veces ven este programa a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía. Se pueden suscribir en el recuadro superior derecho, ahí nos suscribimos y hacemos de esto una comunidad de gente que participa, habla, cuestiona, pregunta, de gente que se informa para poder al final decidir, que para eso sirve saber las cosas, poder decidir bien. Bueno, comencé este programa con la imagen de la autoproclamada presidenta de Bolivia, que ayer se autoproclamaba ella misma como presidenta, Jeanine Áñez, en una jornada sin quórum en el Parlamento. Miren, señores, en América Latina todo se pega. Nosotros hemos vivido, vivimos escenarios muy parecidos, porque desde su nacimiento nuestros países vivieron jornadas similares. Comienza la conquista y fue similar en todos nuestros países. En algunos, con sus diferencias, aquí eliminaron hasta el último indígena, en Bolivia no, en Perú no. Aquí trajeron negros africanos, en Perú menos. O sea, pero en sentido básico, el trayecto de la historia era parecido para nuestros países. Si miramos los últimos 50 años, muy similares. Dictaduras militares, golpe de Estado. Golpe de Estado propiciado por militares. Eso lo vivimos. Cuando lo vivíamos aquí en República Dominicana, se vivía también en Cuba, se vivía en Colombia, y luego lo vimos en algunos países un poco antes, otro después. Usted pasa por Argentina, pasa por el Chile de Pinochet, pasa por Salvador Allende, y pasa por cada uno de nuestros países, pasa por Nicaragua. O sea que hemos vivido jornadas muy similares. Luego viene, bueno, esta forma de gobierno con apertura, gobiernos neoliberales a nuestros países. Y en cierto modo vimos un resplandecer de la derecha en el continente y entonces teníamos a Lula en Brasil, a los Kirchner en Argentina, a Correa en Ecuador, a Chávez en Venezuela y bueno, por supuesto siempre estuvo Cuba y a Evo Morales en Bolivia. Y bueno, hay como una sensación, dicen, bueno, no nos gustan este tipo de gobiernos, sobre todo que son gobiernos críticos, con los que tienen más, básicamente. Y también por algunos errores, hay errores claros de la izquierda latinoamericana también, pero ha sido una lucha sin cuartel. Y entonces vimos que sacaron a Dilma de la presidencia de Brasil y dijeron que no era un golpe de Estado porque no había militares, porque no fueron los militares que proclamaron, porque fue el Parlamento. Sacan a Dilma, con una cosa extrañísima, en 24 horas ya Dilma Rousseff ya no era presidenta. Sacan a Dilma. Vimos lo que ha pasado en Honduras. Sacan a un presidente, Manuel Zelaya, y viene otro que le han cuestionado todo. Ahí se ha disparado contra la gente, ahí se ha Morales, ahí su hermano procesado por drogas en Estados Unidos. Pero eso no es nada, porque ese no es de los otros, ese es de lo nuestro. Dirán los que piensan de ese modo. Y ahí está. Y ahora vemos lo que pasa en Bolivia. Ciertamente el presidente boliviano, Evo Morales, se le metió un apego a la silla, que es un apego que lo tienen no solo los de la izquierda, lo tienen los de la derecha, lo tienen en nuestro país. Hay una fiebre de apego a la silla. Aquí lo vivimos con Balaguer,
que era, llegó un momento determinado. Nosotros estamos como un país que en un momento determinado tuvo el presidente más viejo de toda América Latina. El más viejo, porque todavía ahí que no podía, y usted veía que lo querían como, ¿cómo se llama eso? Cuando te repiten, clonar. Si hubiesen podido clonarlo, lo clonan. Él vuelve y vuelve, y todos estos partidos siempre diciendo, no, no queremos reelección, Balaguer tiene que irse, vuelve y vuelve, ¿cómo va a ser? Y así el PRD y el PLD cuestionando y criticando eso, diciéndole a la gente, apertura democrática, llega el PRD y se querían quedar también. Y los líos del PRD vino por eso, por el control, por la lucha. Y llega el PLD y ustedes ven lo que está pasando. El presidente no pudo repostularse ahora por un chin. ¿Por qué no? Porque ya, porque había reformado la Constitución una vez, pero había gente que estaba, reforme la Constitución otra vez, que qué chulo, porque usted está aceptado por el pueblo, reforme. Y el presidente casi va, y ustedes, todo se pique con Leonel Fernández, es fruto de eso, de que no se pudo. Y Leonel Fernández, que estuvo antes, él es el que va, el que quiere volver. Entonces en Bolivia, el presidente Evo Morales, un poco lo mismo también, va a un referéndum, no lo gana. Después por las vías de un tribunal constitucional consigue, pa, y se repostula, hubo un proceso electoral, están transmitiendo los datos, se para el conteo, como se paraba aquí, se para el conteo, sube el algoritmo, de repente, y ya ganó en primera vuelta, nadie creyó eso, la OEA cuestiona, pero no es que él quedó en cero, él no habrá ganado en la primera vuelta, pero si hubiesen ido a la segunda, él iba a una segunda vuelta, era él, no eran los partidos menuditos de los que andan ahora liderando. Y la OEA dice en un informe, miren, aquí se ha cometido esto, esto, estas irregularidades. Se han cometido una serie de irregularidades y nosotros lo que pedimos es que haya un nuevo proceso electoral. Él había pedido que la OEA estuviese interviniendo, quizás una inocentada suya, porque la OEA no es un órgano confiable hoy por hoy. Sobre todo uno lee al secretario general de la OEA y le parece que está en una trinchera. Y alguien que está en una trinchera con una parte no puede ser árbitro de nada. La OEA no debe ser, parecen como militantes de un movimiento que tiene claro que tiene un problema con los gobiernos que sean de izquierda, punto. Y entonces la OEA le dice, bueno, repitan elecciones. Y Evo Morales se para y dice, señores, convoco a nuevas elecciones, el tribunal electoral se cambia todo y vamos a un proceso. Pero a los militares no le bastó eso. Dijeron, no, pero eso es lo que estaba pidiendo la OEA. Y la OEA no ha dicho nada. Eso es lo que estaban pidiendo ustedes, pero no. Golpe de Estado, porque eso no tiene otro nombre, como decía Insulza. ¿Y cómo se llama que los militares que sugieran a los gobiernos civiles constituidos, elegidos por las urnas, y que alguien que tenga que salir antes que termine su mandato? Ahora nos quieren privar de llamar a la cosa como es. O sea, no se le puede decir a la cosa como es. Feminicidio no es feminicidio. Golpe de Estado no es golpe de Estado. Todo cualquier cosa. Ahora ya se priva hasta del nombre de la cosa cuando es llamarle por su nombre. Militares sugiriendo. A mí eso me causa preocupación porque, como les digo, en América Latina todo se pega. Yo no quisiera pensar el día en que República Dominicana yo tenga que ver esta imagen que vamos a ver ahí. Esa fotografía. Un militar poniéndole la banda presidencial a un presidente o a una presidenta. Eso fue lo que ocurrió ayer en Bolivia. Un militar poniéndole la banda presidencial a un presidente o una presidenta. Pero, y vi unas imágenes en Perú porque los medios limitan mucho, no ponen esa imagen casi. Esa es prácticamente de Twitter y de... Pero yo vi videos de canales locales pequeños en Perú donde se ve ella... Ella está rodeada completamente de militares ahí y todos aplaudiendo. Son los militares que deciden. Y esa no es una imagen buena en ninguna parte y no es una imagen buena por lo que hemos vivido. Y no son los militares. Los militares no están para eso. En Bolivia pudo haber una salida institucional, un proceso de elecciones vigilado y auspiciado por todo, por la comunidad internacional decente. Pero nuestra comunidad internacional no es decente. Se hacen los locos y dicen, no, porque Evo hizo, porque sí, Evo es responsable de sus actos, de lo que haya hecho Evo, pero de estos son ellos. De estos actos son ellos. Y no importa, ustedes ven gente hablando y a veces, ni siquiera porque
Bolivia, digamos que no es un país que en República Dominicana nosotros le estemos dando cobertura todo el tiempo. Una notica de Bolivia de cada año un día. No estamos atentos a lo que pasa en Bolivia. Y hay gente como que sabe lo que pasó en Bolivia. Como si supiera que los indígenas que no tenían derecho y lo tienen, que el analfabetismo se redujo, que la pobreza se redujo. Eso lo reconocen los organismos internacionales. Ahora, eso no quita de que Evo Morales debió trabajar para una sustitución, incluso impulsar a alguien de su propio movimiento, de su propio partido, porque aquí hay una resistencia a dejar paso a la gente joven y dejar paso a las otras gente. No tiene que hacerlo siempre el mismo, pero eso es en Bolivia, eso es aquí en República Dominicana, eso es casi en todos nuestros países que pasa. Ahora, de ahí a esto que aparece como solución y dicen, no me hable de eso porque que esa es la solución. No, esa imagen es nefasta, es una imagen que a mí me provoca pena, vergüenza. Creo que esa es una imagen bochornosa para todos nuestros países de América Latina. Y si está ocurriendo en Bolivia, ojo a todos los latinoamericanos, porque nosotros tenemos un sendero común en la historia. Imagínense ustedes que llegue el día en que República Dominicana, en vez de ser el presidente del Senado de la República o un expresidente, la banda presidencial la coloque un guardia. Los guardias no están para eso. Y tenemos que enseñar también a nuestros hijos que no se confundan. No, lo que tenemos es que sacar. Uno le teme mucho a esas decisiones que son decisiones militares. ¿Qué es eso de que un militar sugiera? ¿Usted ha visto que dice, ay, me sugirió un guardia con un fusil en la mano? Vaya sugerencia. Los militares y la policía sugiriéndole al presidente que renuncie y luego festejando y celebrando. Ay, no. Eso es una cosa que no tiene nada que celebrar. Un día triste para Bolivia. Un día triste para la democracia y un mal ejemplo para América Latina. Tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que estar claros en eso. Se puede cuestionar a Evo Morales todo lo que hizo, pero habían caminos institucionales. Nunca debemos renunciar a los caminos institucionales. Así como aquí decimos siempre que no se le puede dar licencia a los policías para que deciden quién vive y quién muere en la calle, no podemos darle licencia ni a los guardias ni a los policías de quién gobierna en un país. Gobierna el que el pueblo escoja. Y si eso, si hubo problema en eso, buscaremos las vías para que el pueblo vuelva y hable. Pero que esa imagen no quede como una mancha para la historia. Qué pena. Así comenzamos esta mañana, de la cosa como es. Hoy quiero hablar de las relaciones de familia, de lo que pasa cuando una o uno de nuestros miembros es objeto de violencia por su pareja. ¿De qué hace mamá? ¿De qué hace papá? ¿De qué hacemos nosotros? Pero hay una pregunta que surge a raíz de la declaración que ya daba ayer. Un político dominicano que está apresado y ayer fue condenado a 20 años de prisión, Donny Santana. Él dijo, a mí me han condenado por violación, pero esa muchacha es virgen. Yo le pregunto a ustedes, a los periodistas les pregunto, ¿puede violarse a alguien que es virgen? Esa es la pregunta. Una mujer que es virgen, una persona virgen, ¿puede existir la figura de la violación sobre esa persona? Ahí estamos hablando de muchos aspectos que tienen que ver con aspectos físicos y reales de lo que constituye. Aquí la gente asocia la agresión sexual con la penetración. Y de eso vamos a hablar hoy también, porque eso se queda en la mente de la gente. Al margen incluso del caso mismo, que ya está condenado. Y bueno, vamos a hablar un poquito también del papá de Aníbal, que ayer hablaba con nosotros. Para eso, Ivonne Guzmán, que es terapeuta familiar y es colaborador habitual de este programa, está en nuestros estudios. Si ustedes tienen alguna pregunta en este sentido, yo les agradezco. Vamos a poner los teléfonos disponibles en el día de hoy porque queremos ocuparnos de este tema.